De la provincia de Santa Fe con Danilo Martelotti, noviembre de 2023. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. La verdad que contento porque se trabajó mucho, se pensó esto desde el inicio. Costó, pero creo que toda la gente de Villa, de la región, puede estar viendo el impacto de esta obra en la ciudad, esta vinculación de la ciudad con el río. Las inversiones realizadas hablan a las claras de un muy buen trabajo que pudimos hacer con Jorge, con Fulvio y con el acompañamiento que le hemos dado con total convencimiento de que era una obra clave, que era una obra fundamental para Villa Constitución, para lo que decía, la integración de la ciudad con el puerto, pero para ganar una zona para el disfrute de todos. Y yo creo que no solamente se ha logrado una mayor operatoria desde el punto de vista de lo tradicional, del origen de que es el puerto, sino embellecer todo este lugar. Yo creo que es de los más lindos que ha quedado. La posibilidad de tener siempre un balcón al río, un vínculo con el río y poder disfrutarlo, es de las cosas lindas de las ciudades que dan sobre el río. Así que satisfecho, agradecido del trabajo que hemos podido realizar con Jorge, con Fulvio, y creo que beneficiario de todo esto es la gente de Villa, que lo va a poder disfrutar. Pero hay un nuevo anuncio muy importante, no sé si quiere decirlo ahora en conferencia o lo va a hacer en el acto, una serie. Ah, bueno, no hay ningún secreto tampoco en esto, porque es algo que se vino tramitando, que era inquietud del intendente, del titular del ente, que es la poder tener la disposición de la que todos conocen ustedes como la Isla Pereira para el funcionamiento de lo que es el proyecto a futuro, los proyectos nuevos. Se ha dispuesto, después de todas las tramitaciones y demás, poder hacer la instancia de autorización para la firma del convenio del ente con el Ministerio de Infraestructura a fin de dejar afectada esta isla al futuro del crecimiento de toda la zona. Ojalá sea un proyecto que tenga su continuidad importante para la provincia y para el futuro de toda la región. El gobernador, ¿cómo marcha la transición con el gobernador electo? ¿Les dio algún consejo puntual? No, mirá, hasta aquí haciendo los mayores esfuerzos para que los beneficiarios de la transición sean todos los santafesinos, tratar de tener la mejor convivencia y el mejor vínculo en lo que uno entiende debe ser el traspaso de todas las acciones que se están haciendo, de todas las que quedan en marcha. Tenemos no solamente muchas obras que están en ejecución, muchas que están en proceso de licitación, muchas que están listas para licitar y otras que tienen proyectos técnicos. Todo está a disposición para la nueva administración y también el análisis de recursos, el análisis de la situación puntual con la que van a encontrar las nuevas autoridades a la provincia. En definitiva, lo que sentimos es que los santafesinos tienen que ser beneficiarios de una transición que tiene que preparar de la mejor manera a la continuidad de las actividades en la provincia. Lo he dicho desde siempre, el objetivo es entregar una provincia mejor que la que recibimos, y es lo que estamos haciendo, y el deseo es que el nuevo gobernador pueda entregar una mejor todavía. Es así como una provincia crece, como una provincia puede visualizar cada santafesino que se avanza. Creo que son las cosas claves, y fundamentalmente ponernos a disposición de todas las tareas que vienen para la nueva administración. Viene una etapa nacional diferente y es un inicio, así que allí estaremos a disposición para acompañar en todas las gestiones que sean necesarias. Gobernador, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista productivo también estas obras aquí en la zona del puerto de Villa Constitución? Bueno, ganar operatividad, ganar seguridad, mejorar las condiciones de operatoria, sin duda que le da al puerto una certeza mayor. Le da a toda la actividad que aquí se puede desarrollar la previsibilidad necesaria para saber que las inversiones donde se tenían que hacer están, la de los organismos que tienen que tener acciones de contralor que puedan tener un buen arraigo y buena presencia aquí en Villa. Ordenar todo lo que sean los accesos
es parte de lo que se ha tratado de trabajar y todavía continuamos porque ustedes ven las obras sobre la 90 en el proyecto de Ruta Segura, las vinculaciones con algunas calles puntuales con la ciudad. Son todos elementos técnicos que se dejan preparados y listos para la continuidad. Creo que son de las cosas importantes que uno puede estar dejando algo con su continuidad garantizada y con la posibilidad clara de que lo que ustedes ven son obras que están en marcha hoy. Hay obras que han ido más despacio, sin duda la sequía impactó y duro. Ustedes recordarán que cuando empezaron las sesiones ordinarias en la legislatura santafesina, yo les comenté a todos los legisladores que la provincia había entrado en déficit, fruto ya de la caída de ingresos que se habían dado en el último trimestre del 2022, con el impacto de la sequía. La provincia más afectada, todos los departamentos, todos los sectores y todos al mismo tiempo. Pero a pesar de eso, no hemos querido detener las obras, han mantenido un ritmo. El que nos hubiese gustado, sin duda hubiese sido mucho más rápido. Pero bueno, son las instancias que nos tocaron y la forma en la que hemos decidido enfrentar y transitar esta crisis, tratando de que esa sequía es coyuntural, afortunadamente. Las mejoras que se han dado, incluso con un trigo que no tuvo mucha agua, pero que está dando rindes por sobre lo esperado. El año pasado fue cero. Este año se está hablando en rindes entre 20 y 30, y 30 quintales, con lo cual ya sabemos que abril va a tener un nivel de ingresos por exportaciones, pero todo esto que ha generado con la lluvia ha motivado a que la cadena se mueva. Y eso es fundamental porque allí se van a recuperar niveles de actividad económica y niveles de recaudación, que son los que van a posibilitar que la provincia vuelva a tener sus ingresos en instancias normales. Ustedes saben que hay 10.000 productores hoy que no pagan impuesto inmobiliario porque están alcanzados por la emergencia. Eso va a ceder. En marzo termina esa emergencia y ahí comenzará también un nivel de ingresos por el impuesto inmobiliario, por las otras actividades que la venta de semillas, fertilizantes, todo lo que mueve esta importantísima cadena agropecuaria va a empezar a brindar nuevamente en la provincia. Gobernador, un acierto más de Omar Perotti en designar distintos sectores, obras que realmente han dado un resultado muy productivo, pero han pasado tantos gobiernos provinciales y tantos directores por el ente portuario. Fulvio Monti fue uno de esos aciertos. Bueno, la verdad que ha sido una alegría trabajar con Fulvio y ustedes lo podrán ver porque poder tener un buen trabajo con el ente, poder tener una claridad en los objetivos que nos planteamos, que se charlaron y se definieron con el intendente. Necesitamos que el puerto esté operativo, que sea clave para las actividades productivas de la región, que dé esa certeza, que despeje cualquier duda si hay inversiones o no hay inversiones. Y por el otro lado, que hayamos podido avanzar en lo que todos ustedes están viendo y disfrutando de las obras que se fueron haciendo. Creo que es un antes y un después muy marcado en el funcionamiento.